ya le tocó al arquitecto Ricardo trabajar, ¿no? En un lapso. En la época, ya en el año final de vida. Y llevamos construyéndolo alrededor de 10 años. Ok. Las tres etapas que ya están entregadas se llevaron más o menos 10 años de construcción. Ahorita este nos faltarán alrededor de... ¿qué? Sí, ok. Más o menos. Más o menos. Si quieren, vamos a pasar. Vamos a pasar, sí. Tiene tres edificios de vivienda, van a ser dos edificios de oficina, un pasillo acá en la parte superior de la cuarta etapa y una zona comercial en el centro, en el centro del conjunto. En total, los metros cuadrados construidos en el nivel de banqueta cuando se acabe el proyecto van a ser son como 530 metros cuadrados. Sobre el nivel de banqueta son 235 mil metros cuadrados más o menos. Toda esta parte frontal se pensó para que se hiciera una plaza para poder integrar las oficinas de las más importantes, que son como vamos a ir de ciudad y que se integre esos fines y se pueda apreciar la gente de Polanco en esta zona. Uno de los problemas principales que se tenía era no causar un mayor conflicto vial del que ya existía en Polanco. Es una ciudad muy grande, digamos, un lujo de... Gracias.